An awesome God. Voy a hablar unos minutos acerca de un Dios maravilloso. Everything has a beginning. Todo you had a beginning. Tiene un principio. When did you begin? ¿Cuándo fue que tú empezaste? We began. Nosotros empezamos. Before we were ever got here. Antes de que llegáramos. Amen. Andrea, would you take this back to Sister Bianca, please? She's right back there in the red dress. Amen. All right, praise God. So let's speak for a few minutes about the awesome God. Vamos a hablar Genesis, por este Dios maravilloso. Genesis en el libro de principios. In the Hebrew, it's known as the book of beginnings. En hebreo es conocido como el libro de principios. And I want to go to chapter 1 and look at the first 5 verses, please. Quiero ir a capítulo 1 a ver los primeros 5 versículos, por favor. Remember, we're talking about an awesome God. Acuérdate que estamos hablando acerca de un Dios maravilloso. Are you at Genesis chapter 1, verse 1? ¿Estás en Génesis capítulo 1, versículo 1? Nobody's there. Todos we'll estamos time, ahí. Vamos we'll a give you time, ahí. It's important. Te vamos a dar tiempo, es importante. Genesis. 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 Bereshit in Hebrew. Amen. In the beginning. En el principio. God created the heaven Dios and the earth. Creó Dios los cielos y la tierra. We just think, God in the beginning, God created heaven and earth. Like, okay. Nosotros nada más pensamos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y decimos, okay, vamos a ir a tomar un vaso awesome de agua. God? Eso fue un Dios maravilloso, porque él creó los cielos y la tierra. Eso es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Así es como empezó esto. If there hadn't been a creation, si no hubiera habido una creación, then and only then, we would not be here. Y entonces nosotros no estaríamos aquí. And so, there is a correlation between the book of Genesis, the first chapter. Hay una correlación entre el libro de Génesis, el primer capítulo, and the new birth. Y el nuevo nacimiento. There is a great correlation. Hay una gran correlación. God creating the heaven and the earth and creating a new Dios man. Creando los Amen. Cielos y la tierra y creando nuevo hombre. I asked Hugo Friday night. Le pregunté a Hugo el viernes en la noche. I said, "Are you enjoying coming here?" Yo le pregunté, te está gustando venir like aquí? It? ¿Te gusta? He said, "Man, I love it." Y él dijo, "A mí me encanta." ¿Tú dijiste eso? ¿Tú dijiste eso? He said, "I love it." Dice, a mí me encanta. See, his daddy gave him a word before he left. Su papá le dio una palabra antes de que él his se fuera de su here. País para venir para acá. He said, le dijo, "Learn one word a day." Aprende don't try to una learn the language, palabra learn one word al a day. Día, no el lenguaje. Now he carries that over. Ahora él carga eso en he otras cosas. Over él aplica eso to a otras to learn cosas. One thing a day. De tratar de aprender una cosa at the al end día. Of one year, al final de un año, he's learned 365 words. Él ha aprendido 365 palabras. But he's learned 365 new things. Pero él ha aprendido 365 always cosas keep nuevas. That as a goal in your siempre mantén eso como meta en tu vida. When I taught school, I always cuando told my students, I want to teach you one thing a day. La escuela, yo le dije, te voy a enseñar una cosa al día, te quiero enseñar una cosa al día. So, in the beginning, God en created el principio, the heaven and the earth. Creó Dios los cielos y la tierra. And the earth was without form and void. Y la tierra estaba desordenada y vacía. See, it didn't have any form. No tenía forma. What did the Bible say about us before we were born again? ¿Qué es lo que la Biblia dijo acerca de nosotros antes que naciéramos we were de nuevo? Dead men. Nosotros éramos hombres muertos, llenos de huesos muertos. And then it says it was y entonces void. Dice que era vacía. Oh, somebody gonna get this. Alguien va a entender esto. Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, nosotros estábamos vacíos. This is why so many people get in a mess in their lives. Por eso es de que tantas personas se meten en problemas this en is sus the vidas. Root of all sexual problems. Esta es la raíz de todos los problemas sexuales. Mama didn't tell those girls, don't spread your legs for anybody. Mamá no le dijo a esas muchachas, no abras tus piernas por nadie. Pregnant. Entonces no hubieran salido embarazadas. Then now you got an eternal being. Y ahora hands. Tienes un ser eterno. Mom and dad didn't tell mamá y papá no le the dijeron boys and the girls, a los hombres get, y a las muchachas. Don't get to fooling around with drugs, no te metas alcohol, con drogas y alcohol. Gambling. Y apostar. Pornography. Pornografía. And therefore now, y ahora, they start empiezan
And they have a beginning. Y tienen un principio. And where that leads. Y a donde lleva eso. Yeah. Nobody knows. Nadie sabe. We have a man in our comes to our men's meetings. Tenemos un hombre que viene a la junta de caballeros. He's 60-ish, 65, 66 years Tiene 65, 66 años de edad. His mother got pregnant. Su mamá se embarazó. And she didn't have a husband. Y ella no tenía un esposo. So now he is born as an illegitimate child. Y ahora él nace como un hijo ilegítimo. Now listen to this. Ahora escucha esto. He sat right here. Él está sentado aquí. And he wept like a baby. Y él lloró como bebé. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Here he is, 60. About 66 years old. Aquí él tiene 66 años de edad. You know how the devil got him? ¿Sabes cómo el diablo lo enganchó? He was a drug addict at 9 years old. Él era drogadicto a los 9 años de edad. He said when I was 5 years old. Él dijo cuando yo tenía 5 años de edad. He said my little buddy, 5 years old, mi took amigo, me to meet his family. Me llevó a conocer a su said, familia. I walked into the kitchen. Dice, yo entré a la cocina. And said the little boy's mama looked at me. Y de que la mamá del niño se me quedó mirando a mí. She said, what are you doing bringing that bastard in this house? Y dijo, ¿qué estás haciendo trayendo ese bastardo a esta casa? And he said, you know what? ¿Y sabes qué? He said the devil took those words. Dice, el diablo tomó esas palabras. And he said that the devil said God don't love you. Y dijo que el diablo le dijo, Dios a ti no te ama. And he sat here 66 years y él estaba old, sentado aquí 66 años de edad, his heart llorando, because he never had a father. Porque él nunca tuvo un padre. You don't think that's important? ¿Tú no crees que eso es importante? You're crazy. Tú estás loco. Everybody has to have somebody. Alguien tiene, todos tenemos que you tener a alguien. Connect. Tenemos que conectar. And when you don't connect, y cuando no conectamos, you will have a beginning in something else. Vas a tener un principio en algo más. You'll have a beginning in something else. Vas a tener un principio his en algo was más. Drugs. Lo de él fue drogas. He said, "I've taken every kind of drugs that you can take." Dice, yo he tomado todo tipo de droga que tú puedes tomar. And he said, "One day." Y dijo, un día. God corrected the lie of the devil. Dios corrigió la mentira del diablo. And he realized that Jesus did love him. Y se dio cuenta que Jesús sí le amaba. And he said, "I'm coming off of these drugs." Y él dijo, "Yo ya no voy a hacer drogas." He said, "I'm gonna tell you something." Y yo te voy, y él dijo, "Te voy a decir algo." Yo no tuve que ir a rehabilitación. He said, "I had a made-up mind." Dice, "Yo lo establecí en mi mente." Hallelujah. Hallelujah. He said, "You can come off any drugs if dice, you want." Dice, "Tú puedes salir de cualquier droga que tú quieras." You can come off of booze. You can te puedes, come out of pornography. Salir de, you can come out of homosexuality. De alcoholismo, you can come de homosexualidad. You de, got a mind up, made up de, mind. Si tú estableces en tu mente. Listen here. If you can have a beginning in destruction. Si tú puedes tener un principio en destrucción. Somebody get this. You can entienda, have a beginning. Si tú puedes tener un principio. A renewal. En renovación. Amen. You can have a renewal. Puedes tener what un principio. Stop you from having a renewal? ¿Qué es lo que va a pararte de tener principio? Saints, this Santos, God that we talk about, este Dios we del cual nosotros hablamos y cantamos. If he can start a beginning, si él puede empezar un nuevo principio surely en una nueva tierra y un nuevo God, cielo, entonces él puede empezar un nuevo principio en nosotros. Start a new beginning in us. Empezar un nuevo principio en nosotros. Amen. You need a new beginning. Tú necesitas un principio, un nuevo principio. Yo tuve que tener un nuevo principio en mi vida. Started in November 22nd, empezó 1976. El 22 de noviembre de 1976. Beside my bed, about al lado de mi hour. Cama como a medianoche. God killed me. Dios me mató. He killed me. Dios me mató. Because I was an old man. Porque yo era un hombre God didn't viejo. Wound me, he killed me. Él no he me killed the old man, hirió, the old nature. Él me mató. And when I got up off of my knees, y cuando yo bajé, me levanté de mis rodillas. And I had met the King of Kings y and yo the había Lord conocido Lords, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Created heaven and earth. El que había creado los cielos in a y moment, la tierra. He created en un a momento, new creature. Él creó una me. Nueva criatura. Amen. Nueva. I like what Brenda said. Lo que dijo Brenda. I got a haircut yesterday. Yo, a mí me cortó el pelo ayer. She noticed. Y ella lo notó. She said, "You look younger." Y me dijo, "Te ves más joven."
So just a little haircut. Nada más cortarme el pelo. Makes you look like you have another new beginning. Amen. Te hace ver como que si tienes otro principio nuevo. A transformation. Una transformación. You gotta want. Tú tienes que querer. To have a new beginning. Querer querer tener un nuevo principio. If you want to have a new beginning. Si tú quieres querer tener un nuevo principio. You see, Hugo, I'm gonna tell you something, son. Te voy a decir algo. You can pray in the Holy Ghost every day, anytime. Tú puedes orar en el Espíritu Santo. Amen. Todos los días, cualquier every momento. Day. Todos los días, cualquier momento. Some people, they think that you have to have certain algunas personas events piensan taking place. De que deben de haber unos eventos que tienen que no. estar tomando lugar. And so, Jude says, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. La palabra dice, levantándote, exhortándote a ti mismo, orando en el Espíritu Santo, en tu santa fe. Can you imagine an earth without form and void and ¿puedes darkness? ¿Puedes imaginar una tierra desordenada y vacía? It was where? It was up on the face of the deep. Y estaba sobre la faz del abismo. But watch this. Pero mira esto. And the Spirit y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. The Holy Spirit of God este Espíritu is Santo moving. De Dios siempre se está moviendo. He's always moving. Siempre se está moviendo. Sister Victoria had this exhortation while ago. La hermana Victoria tuvo esta exhortación hace un tiempo, un momento atrás. Keep walking. Él está caminando. How are you supposed to walk? ¿Cómo debes de caminar? Only one way. De una sola manera. And upward. Yendo hacia onward el frente y hacia arriba. Upward. Yendo hacia el frente y you hacia arriba. Onward and upward. Tú tienes que estar caminando don't hacia stop. El frente y hacia arriba y no pares. If you're in a crowd of people that si tú estás that, en una muchedumbre de personas starts, que empieza una you stop, rieta, you're gonna get rayeta, trampled. You're gonna get trampled. Si no te mueves, te van a atropellar. Atropellar. I'm gonna explain something to you. Voy a explicar algo a ti. I am sure that there are people here today that would believe in backsliding. Yo estoy seguro de que hay personas aquí que creen en resbalarse para atrás. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. If you believe in the New Testament. Si tú crees en el Nuevo Testamento. You don't have to take my word. Tú no tienes que tomar mi palabra. You search the scriptures to find out. Busca las escrituras para darte cuenta. The word backslide, la palabra resbalar, resbalándose o se resbaló, Matthew and Revelation. No está en ninguna parte en Mateo y Apocalipsis. Isaiah did say that. Isaías sí dijo. Israel a backslidden heifer. Y llamó a Israel una ramera resbalosa. But in the New Testament. Pero en el Nuevo Testamento it does not say that Judas fell by backsliding. No dice de que Judas se cayó he porque se resbaló, sino que él cayó por transgresión. Él no se resbaló, cayó. The Bible says in the last days, la Biblia dice que en los últimos días it does not say there'll be a great backsliding. Yes. Dice no va a haber un gran resbalar, it said there'll be a great falling sino away. Que va a haber un gran alejamiento. Amen. You don't have to take my word tú no for that. Tienes que tomar mi palabra. You cannot excuse yourself tú no and puedes excusarte a ti mismo y decir estoy en una condición no, que you yo me estoy fallen. Resbalando. No, tú you has caído. Fallen. Tú has caído. Tú has caído. It's time to get up. Y es tiempo de levantarte. Get up. Levántate. Get up. Levántate. Don't you remember Jesus saying, get up. ¿No te recuerdas Jesús que decía, levántate? Get up. Levántate. I say today, in 2017, en el 2017 yo digo, levántate. You have fallen maybe in some area. Get quizás up. Has caído en alguna área. Levántate. Levántate. Shake yourself. Y sacúdete. Turn from the hog pen. Salte de todo eso. It was a prodigal. You había might be prodigio. A prodigal here today. Quizás tú puedes you ser un prodigio aquí hoy. Now, a prodigal is one who has been born into a family and then leaves. Un prodigio es uno de que salió de su casa, de su familia y se goes to the world. Y se fue al born mundo. Born into the family of God and goes quizás back tú to the world. Eres un hijo pródigo de que let se fue al mundo. Let me tell you where that leads. Déjame decirte a dónde te va a llevar eso. It either leads to the hog pen. Te va a llevar a con los marranos. Or dog vomit. O te va a llevar al vómito de el perro. People have dogs all the time. The dogs regurgitate. Los que tienen perros se dan cuenta de que los perros vomitan y qué es lo que hacen, se lo vuelven a comer. They eat it. Se lo comen. Well, same thing. Es lo mismo. When we regurgitate. Cuando nosotros vomitamos. The things of God, las cosas the holy de Dios, things of God. Las santas cosas de Dios.
And we walk away. Y nos alejamos. Heaven help us. Que el cielo thank nos ayude. God, there was a dad. Pero gracias a Dios que había un he padre. Said day and night, night and day. Que él estaba día y noche, noche y día. I know that boy's out there somewhere. Y él decía, yo sé que mi hijo está ahí, está afuera. I know that boy's out there somewhere. Yo sé de que él está por ahí. I got him a ring right here. Yo le tengo un anillo aquí. I got him a robe right here. Yo le tengo un vestuario aquí. Oh, we got the calf in the stall. Y yo feeding tengo him good grain. El animal que vamos oh, a sacrificar coming, cuando amen. Él regrese. Yo sé de que él va a regresar. Yo sé de que él va a regresar. Yo sé land. Que él va a regresar de los lugares extranjeros. Can't you just see his dad? ¿Puedes ver su papá? Can't you just see his dad? ¿No puedes ver su papá? I know he's out there somewhere. Yo sé de que él anda por ahí. Yo sé que él anda por ahí. Oh, you better get back here. Come on. Muchacho, regresa. I'm waiting on you. Te estoy esperando. Come on. Regresa. Come on, daughter. Regresa, hija. Come on. Regresa. Come home to the Father. Regresa al Padre. Amen. Maybe you need to come home to the Father today. Quizás tú debes de regresar al Padre. Maybe you need to come home to the Father today. Quizás tú debes de regresar al Padre. He ain't got a ring and he ain't got a robe, but tú no he's got, he's una, got forgiveness and mercy and no grace. Tiene un anillo love. Y no tiene vestuario, pero tienes perdón y tiene misericordia. Through the shed blood por el derramamiento Jesus. De la sangre woo! De Jesús. Glory! Glory! Hallelujah. Hallelujah. There used to be an old song we used to sing. Había una canción que nosotros cantábamos. Come home, it's supper time. Ven a casa, amen. Ven a casa, es tiempo de it's time cenar. To eat. Es tiempo the de comer. Table's set. Y a la mesa está puesta. And the preparation's made. Y la preparación está hecha. Amen. Amen. Hallelujah. The Father's waiting on the prodigals to come back. El Padre está esperando a que los hijos pródigos verse regresen. Versículo 3. We take this for so lightly. Y nosotros tomamos esto tan a la ligera. And God said, y dijo Dios. Well, who's he? ¿Quién es él? He's God. Él es Dios. And you know, we come along, we say, I don't believe all that stuff. Yo no creo todo eso. Who are you? ¿Quién who eres are you tú? To question God? ¿Quién eres tú para dudar a Dios? We had a couple in our church first time we pastored. Tuvimos una pareja en nuestra iglesia la primera vez que nosotros pastoreamos. And the girl's dad was a devil. Y el papá de la muchacha era un diablo. They were getting ready to come to church. Y ellos estaban alistándose para venir a la iglesia. And the dad lived next door. Y el papá vivía al otro lado. He goes out and he taunts them week after week. Y él sale y se pone a burlarse de ellos semana tras semana. He said, "Hey, this God that y'all serve, he ain't much." Y él decía, este Dios que ustedes sirven, este no es nada. He ain't nothing. He ain't never come up against me. Él nunca se ha enfrentado a mí. This is the truth. So help me. Esta es la verdad. Que Dios me ayude. About 2:30, 3 o'clock in the morning, my phone rings. Como a las 2:30, 3 de la madrugada, mi teléfono suena. Said, "Can you go with us to Erlanger Hospital in ICU?" Dice, podemos ir con, puedes ir con nosotros al hospital Erlanger a unidades intensivas. The dad is dying. El papá se está muriendo. The nursing staff is waiting on you to get there. Las enfermeras están esperando de que tú llegues. We go to Erlanger. We take the elevator up. Nosotros vamos a Erlanger, agarramos el elevador y había una mujer esperando ahí, una enfermera said, con la hija, y dijo, pastor, come now. Ven ya, not much time. No hay mucho tiempo. I walked back there. Yo caminé hacia allá atrás. Here laid a burly man, big old burly man, 6'4", I guess. Aquí estaba un hombre fuerte, pounds, de 280 libras, como 6 pies, 4 pulgadas, tenía barba. Leonard didn't have a shirt on. Y estaba acostado ahí, no tenía una camisa puesta. Had a big breathing tube down his throat. Y tenía un tubo que se lo había metido por la garganta. They said he's in a coma. Dice que está en un coma. He can't hear you. Y no te puede escuchar. The man had more tubes coming in and out of him than any man ever saw. Ese hombre tenía tantos tubos entrando y saliendo de él, yo nunca había visto algo así. The nurses go, say whatever you need to say, pastor. Y las enfermeras dicen, diga lo que tenga que I'd decir, never pastor. Met this man. I walked upside of his bed. Yo nunca había conocido a este hombre, entonces yo me puse al lado de su cama. I said, sir, I don't know you and you y don't know dije, me, but they señor, say you yo no te conozco me. Y tú no me conoces a mí, y dicen de que tú y me dicen que tú no me puedes escuchar. But I've been asked to come and to minister you in these last hours of your life. Pero yo, se me ha pedido de que yo venga y te ministre a ti en estas últimas horas de tu vida. And I said, y yo dije, there is a hell to shun. Hay un, and there's a heaven to gain. Hay un infierno que te debes de alejar de él y un cielo que and debes I said, de ganar. I don't know how God would deal with you in this comatose
comatose state. Yo no sé cómo tratar contigo en este estado de coma. But I serve a God who can do anything. Pero yo sirvo un Dios que puede hacer cualquier cosa. And I said, I'm going to pray for you. Y yo dije, God is my witness. Yo voy a orar por ti. Yo tengo que pararme frente a Dios y yo tengo que rendir cuentas de lo que yo te voy a decir. I left my eyes open and I prayed for this man. Yo tenía los ojos abiertos y empecé a orar por este hombre. And every time I would say one of three words. Y cada vez que yo decía una de las tres palabras. This man's body would come up off of that bed or what he was on. Ese hombre, el cuerpo de este hombre se levantaba de esa de ese he would shake his head, de esa cama, esa camilla, y él archaba su espalda y él movía su cabeza y él coma, trataba okay. de decir algo. Every time I said Jesus, cada vez que yo decía Jesús, the blood, la sangre, and the Holy Ghost, y el Espíritu Santo, he would come up, él se levantaba y hacía esto, and he'd go back down. Y otra vez se bajaba. Say, Jesus, yo decía Jesús y otra vez se levantaba y hacía esto. I'd say, the blood. Yo decía la sangre y otra vez se levantaba y hacía esto. Say, Holy Ghost. Yo decía Espíritu Santo y otra vez se levantaba y decía esto. And I looked at him. Yo me le quedé mirando a él. No lo dije en voz alta. I said, you poor weakling soul that you are. Yo lo pensé, qué alma tan triste y tan débil que eres. You are now wrestling with this God who holds your breath. Tú estás peleando con ese Dios que mantiene tu respiración. Because you'd never come up against him. Porque dijo de que él era tu Dios, el que dijo tu Dios no es nada porque nunca se había enfrentado a él, ahora no podías decir ni siquiera una sola palabra. The man lived to the next morning. El hombre vivió hasta la siguiente mañana. He died, and as far as I know, he went to hell. Con todo el orgullo y que yo sepa, él fue al infierno. Dios va a juzgar eso. Amen. Amen. You know what happened last Sunday? ¿Sabes lo que pasó el domingo pasado? There was a man walked into a church in Texas. Entró un hombre a una iglesia en Killed Texas. 26 people, most of them were children. Mató 26 personas y bastante de ellos eran niños. And then he was killed. Y entonces él fue muerto. And hell just enlarged herself. Y el infierno simplemente se engordó. The man today is being tormented in hell, ese in flames. Hombre el día Amen. De hoy está siendo atormentado en el infierno en las llamas. And so in verse 4, en versículo 4. Well, I didn't finish 3. God said, "Let there be light." Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. See, Satan couldn't say, "Hey, wait a minute." Y Satanás no pudo decir, "Hey, espera. Yo soy la oscuridad y yo me voy a quedar." Así no trabaja. Darkness, Satan couldn't hold his domain. Satanás no podía aguantar su dominio. You know, I don't know if I've ever prayed this over somebody. Yo no sé si yo he orado esto sobre alguien. Que haya luz, que sea luz. Light be. Que sea luz. It says if our gospel be hid. Dice que si nuestro evangelio es escondido, el Dios de este mundo ha cegado su mente. And men love darkness. Y el hombre le encanta la oscuridad más que la luz. Amen. Saints, we got a world. Somebody's got to tell the world. Alguien le tiene que decir al mundo. You can preach love, 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 tú puedes love, predicar amor, 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 todo lo que tú quieras. You don't get born again by love. Tú no naces de nuevo por amor. You get born again. Tú naces de nuevo. Because of the grace of God. Por la gracia de Dios. Blood of Jesus Christ. Y por la sangre derramada de Jesucristo. That's right. Amen. Yes. Give the Lord praise in this house. Amen. Oh, Rabba Shida Bohusanda. You know, do you understand what's wrong with the world today? ¿Tú entiendes lo que le pasa, lo que está mal del mundo el día de hoy? I'm going to ask you a question. Te voy a hacer una pregunta. You've never been asked. Que nunca se ha preguntado. Whose fault is this world? The reason this world's in the mess it's in. ¿De quién es la culpa de la razón por la cual de que el mundo está así? Yo digo de que es la iglesia. I say it's the churches. Yo digo que son las iglesias. We don't have men in that are willing no tenemos hombres que están que tienen la voluntad para predicar de este Dios, de esta predicar la verdad acerca de esta vida y la vida que viene. This God who loves este hombre que ama to be nunca dejaría eternity. De que sea atormentado en la eternidad a alguien. Read your Bible. Lee tu Biblia, amén. Jesus talked more Jesús about habló than más he did acerca heaven. Del infierno que el cielo. People die every day and go to la hell, gente and se muere todos los días y se van al infierno y son tormentadas y son tormentadas. Forever. Para siempre. We had a girl come here one time. Tuvimos una mujer que vino aquí un día. And she was
She was of the Catholic faith. Y era de la iglesia católica. She wanted us to pray for her boyfriend. Ella quería que nosotros oráramos por su novio. They've been doping, sexing for a week down here on a. Ellos habían estado drogándose y pues teniendo sexo como por una semana en un lago. In the water. Y se despertó el siguiente día y él estaba muerto en el agua. Y ella vino y yo le pregunté, ¿de qué quieres que nosotros oremos por? Why don't you pray for my boyfriend? Y dice, yo quiero que tú ores por mi novio. What's wrong with him? ¿Y qué le pasa? He's dead. Él está muerto. I said, I can't pray for no dead boyfriend. Y yo le dije, yo no puedo orar por ningún hombre muerto. She said, what? Y ella dijo, ¿qué? I said, no. Y yo dije, no. Was he born again? ¿Él había nacido de nuevo? Was he ready for eternity? Ella no, estaba no. Listo para la eternidad. I said, he's no in sé. Hell. Entonces está en el infierno. Saints, it was like I took my fist. Es como que si yo tomé I mi hit her puño right in the gut. Y yo le pegué en el estómago. She grabbed, God is my witness. I'm Dios telling es mi you, testigo, yo te estoy diciendo. Close to right as I can tell you. She grabbed her stomach like this. Ella agarró su estómago up. Así. And she started screaming, no. Y ella empezó a gritar, it no. Can't be too late. No puede no. Ser no puede ser tan tarde, no puede ser tan I said, tarde. It's too late. Yo dije, es muy tarde. You said that's cruel. Tú dices, that's eso es truth. Cruel. Esa es verdad. Esa es verdad. That's truth. Esa es verdad. That's truth. Truth es verdad. Is never cruel. La verdad amen. Nunca es cruel. Hallelujah. I've always told you that the legal system. Siempre te he dicho que el sistema legal. Throughout the world. A través del mundo. Deals on one thing, facts. Solamente trata en una sola cosa, hechos. Channel surfing the other night. El día estaba buscando en diferentes canales el otro día. Most notable lawyer in America. El abogado más reconocido en los Estados Unidos. They were asking him questions about a certain event. Le estaban haciendo preguntas acerca de listen un evento. Escucha esto. Within about, I watched him maybe, we watched him maybe 2 minutes, maybe. Lo miramos quizás 2 minutos. Probably within 2 minutes. En dos minutos. He used one word about 40 times. Él usó una sola palabra como 40 veces. The fact is, el hecho es, el hecho es, el hecho es, el hecho es. I couldn't stand it. Yo no lo pude aguantar. I said, but what's the truth? Pero yo me levanté y dije, pero ¿cuál es la verdad? But what's the truth? Pero ¿cuál es la verdad? What's the truth? Pero ¿cuál es la verdad? Amen. Whew. Glory. Thank God. A gloria, this gracias is an a Dios. Awesome God. Este es un Dios maravilloso. In verse 4 he said, and versículo God saw 4, the light that it was what? Y vio Dios que la luz era buena. And God divided light y separó darkness. Dios la luz de las tinieblas. One day God's going to divide yes, un día darkness. Dios va a divinar las tinieblas. He's going to say, depart from me, darkness. Él va a decir, apártate de mi oscuridad, yo nunca te conocí. I get amazed. Yo me asombro. People say, oh, you know, I serve the Lord for 5 years. Que la gente dice, yo serví al Señor 5 años. All of that. Y yo renuncié a eso. Eso es una mentira de el abismo no, de los infiernos. No. No. You never did walk away because you never were there. Tú nunca te alejaste porque nunca fuiste. Wayne said. Wayne he dijo, went to church with his wife for what, 23 years. En su iglesia 23 años. Game. Yeah. Que él por 23 años jugó el juego religioso. Then he had to confess one day. Y el día tuvo que confesar. I've gone with her to church for 23 years. Yo he ido a mi iglesia, a la iglesia con mi esposa por 23 años, pero yo no he nacido. Es una cosa saber de él, pero otra cosa conocerlo a él. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces a él? That's important. Es importante. But here's really what's important. Pero he aquí donde lo que es realmente importante. Dios conoce a aquellos que son de él. If your favorite athlete were to walk in this door, si tu atleta favorita entrara en esta en este you lugar, say, hey, there's so and so. Yo tú dirías, hey, ahí está fulano de I tal. Know them. I've yo seen los conozco, television. Yo lo he visto en televisión. But do they know you? ¿Pero te conocen a ti ellos? Another person. Tú simplemente my eres otra persona. Mi our son-in-law yerno, has been in meteorology and television for. Mi yerno ha estado en televisión en el hombre de que dice el clima por unos 15 años. When we're in Virginia, we go out with him to a shopping mall or something. Cuando nosotros estamos en Virginia, store, vamos Ace, a algún lugar. Lowe's. A donde hey Jay, sea. How you doing? Hey Jay, Jay. ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Hey Jay, hey, ¿cómo man, estás? You're in our bedroom every morning. Tú estás en nuestro. Hey, you're on the wall at work. We, tú estás en el they, en el it's en la pared. Go to a restaurant. Constantemente hey Jay, vamos, how you doing? Hey Jay, hey Jay, hey Jay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? He said, I don't know him from Southwell. I don't know who he is. Y él dice, pues yo no los conozco, lo conocen a él. God said, I know those that are mine. Pero Dios dice, yo conozco a aquellos que son míos. See, when you say,
Don't go around asking people, do you know the Lord? No andes preguntando, ¿conoces tú al Señor? Gran parte de las personas son mentirosos. That means I drove down in front of a church. Eso significa que yo voy enfrente de una iglesia. Or I read about it, or I heard, I saw, I saw an Easter program or a Christmas program. Yeah, de Pascua. He said, I never knew you. Pero Dios dice, yo nunca te conocí. I never knew you. Yo nunca te conocí. He said, but wait a minute, I'm the guy that. Pero tú dices, no, espera, yo fui. He says that I never knew you. Nope, yo nunca te conocí. Oh, I served the Lord for 5 years. Yo serví al Señor por 5 años. I served the Lord for 5 months. Yo serví al Señor por 5 meses. I served the Lord for 5 weeks. Yo serví al Señor por 5 semanas. I served the Lord for 5 days. Yo serví al Señor por 5 días. I served the Lord for 5 minutes. Yo serví al Señor por 5 minutos. I served the Lord for 5 seconds. Yo serví al Señor por 5 segundos. But he says. Pero Dios responde. I never knew you. Yo nunca te conocí. I didn't know you 1 second. Yo no te conocí un solo segundo. I know my own, praise God. Yo conozco a los míos. Hallelujah. Thank God. So I want to know that he knows me. Yo quiero saber de que él me conoce a mí. Bible says through the mouth of David. La Biblia dice a través de la boca de David. God knows my voice. Dios conoce mi voz. God knows my voice. Dios conoce mi voz. And when I call on him, when I praise him, y cuando yo llamo a él, cuando yo le alabo, cuando yo le exalto, cuando yo le pido, I know that voice. Dios responde, yo conozco esa voz. Yo conozco esa voz. That's my son, that's my daughter. Ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi hijo. Amen. Verse 5 says. Versículo 5 dice. And God called the light. Y llamó Dios a la luz día. And the darkness he called night. Y a las tinieblas llamó noche. And the evening and the morning. Y fue la tarde y la mañana. First day. Un día. See, the Jews can. Los judíos, they take it scripturally. Ellos lo toman bíblicamente. The day begins in the evening. Que, and then ends in the morning. Amen. The evening and the morning were the first day. Que lo toman literalmente que fue la tarde y la mañana un día. We go to church in the morning. Nosotros vamos a la iglesia en la mañana. Adam and Eve went to church in the evening. Y Adán y Eva ellos se iban a la iglesia en la tarde. The cool of the evening. Decía en lo fresco de la tarde. They walked down in the garden. Ellos caminaban al jardín. See, people get all. I'm running into preachers all the time. Yo me conozco o hablo con predicadores. You know, we don't have a big congregation. Dicen nosotros no tenemos una gran congregación. Like that's an apology or something. Como eso es un pidiendo perdón o algo. God. Dios. You know this God. ¿Sabes este Dios? Yahweh. Yahweh God. Yahweh Dios. Created this whole thing. Él creó todo esto. The heavens and the earth. Los el cielo y la tierra. ¿Sabes cuán grande era la congregación que él tenía? Dos. He only had 2 members. Él tenía 2 miembros. Who were they? ¿Quién eran? Adán y Eva. That's it. Era todo. Guess what? When ¿sabes qué? I think about Christian when I think about this. He said, yo pienso en Cristian. I'd like to go to church every day. Yo puedo ir a la iglesia todos los días. They went, Adam and Eve went to church every day. Adán y Eva, ellos fueron a la iglesia todos los días. Guess who the preacher was? ¿Sabes quién era el predicador? Almighty God. Dios Todopoderoso. You think about this. This tú is ponen, awesome. Piensa en esto. Esto es maravilloso. How would you like to be ¿cómo te gustaría ser una oveja in the pasture en los pastos de Dios? And him preach to you y every él predicarte day. A ti todos los días. Woo! Gloria a ti, Padre. Amen. But you know, even that wasn't enough. Pero tú sabes, ni eso fue suficiente. Satan came and he supplanted Eve. Vino he Satanás seduced her y sedujo a Adán. A Eva. Through the lust of her flesh. A través de la lujuria de su carne. Through a spiritual appetite. A través de un apetito espiritual. All of the ladies in here, listen to something. Todas las mujeres aquí escuchen esto. Ladies. Mujeres. You are more spiritual than your husband. Ustedes son más espirituales que sus esposos. You are more spiritual. Son más espirituales. That can work for you. Eso puede trabajar para ti. O puede trabajar en contra de ti. In the event of Eve, it worked against her. En el evento de Eva, trabajó en contra de ella. Satan attacked her because he knew she was more spiritual. Satanás le atacó a ella porque él sabía que ella era más espiritual. ¿Cómo puede ser? She not only operated on what was hers, she's operating on what was his. Ella because she was taken out of him. Ella no operaba de lo que era de él, sino que operaba de ella, sino que era operada sobre él porque ella fue hecha de él. It's kind of important for a woman to have a husband. Es importante que una mujer tenga un esposo. Hey, don't forget where you came from. No te olvides de dónde viniste. You didn't only take my heart; you took all of the knowledge. No tomaste solamente mi corazón. And the spirituality that I had. Tomaste también todo el conocimiento y la espiritualidad de que yo tenía y la compartí contigo.
And so this was the first day. Este fue el primer día. Go with me real fast. I'm going to try to bring this down. In Psalm 33, just two verses. Ve conmigo Psalm 33. This a Salmo 33. Good. This is an addendum to what has just been spoken esto in Genesis. Esto es una añadura a lo que se acaba de hablar. Psalm 33. Salmo 33. Two verses. Verse 6. Versículo 6. Is anybody there? ¿Alguien está ahí? Amen. Okay. In Psalm 33, verse 6. En Salmo 33, versículo 6. By the word of por the Lord, la palabra de Jehová were the heavens fueron hechos made. Los cielos. That'd be a good place to say ese amen. Sería un buen lugar donde decir amén. And all the hosts of y todo el ejército how, de ellos. How, ¿cómo? How? ¿Cómo? ¿Cómo? By the breath por el aliento of de su mouth. Boca. Amén. When I taught school, cuando yo enseñé la escuela, I taught all of my students. Yo le enseñé a todos mis estudiantes. Mouth-to-mouth resuscitation. Cardiac massage. Resucitación de boca a boca y masaje. Why? ¿Por qué? Because I knew how to do mouth-to-mouth and cardiac massage. Porque yo sabía cómo hacer masaje cardíaco y cómo hacer resucitación boca a boca. But I said, well, what happens if I have a heart attack? Pero yo dije, ¿qué pasa si yo tengo un ataque? Mouth-to-mouth. ¿Qué si yo necesito boca a boca o yo necesito un masaje cardíaco? So So it'd be kind of important for them to know how to take care entonces, of me. Entonces sería importante de que ellos cuidaran de mí. Yo les puedo cuidar a ellos. But how would they take care of me? Pero cómo me van a cuidar a mí. So you know what you do? You teach them. Entonces sabes lo que haces, tú les Amen. Enseñas. You teach them. Tú les you enseñas. Tú les enseñas. Well, the Bible says train up a child. La Biblia dice enseña a un hijo. You un know niño. How most parents train a child? Sabes cómo entrenan I a un niño. I told you yo to do te this. Dije que hagas esto. That's not training. No, eso no es entrenar. Anybody got any dogs or alguien tiene animals? Perros, animales you try to train them. Y les tienen que entrenar a esos in perros y animales urinating or defecating all of the carpet orinando o están I told you dog, don't you do that again. Te dije perro no lo hagas otra vez you can kick them, you can beat tú les them, puedes pegarles les you puedes batallar puedes ser muy dulce la próxima vez lo van a volver a hacer so what you gonna do? Entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Well, you got to get rid of it, or you got to teach that dog, train tienes that dog. Tienes que entregar ese perro a alguien más, o tienes que enseñarle a ese perro. Tienes que entrenarle. You know when you start training? Sabes cuando empiezas a entrenar. At the very beginning. En el principio. At the very beginning. En el principio. We begin to train. Empezamos a entrenar a un niño en el to go. En las cosas you que say, debe well, de brother, ir. I'm about hermano, X number of years late. Y yo estoy muy tarde. It's never too late with God. Nunca es muy tarde con Dios. As long as there is breath, mientras hay suspiro, hay respiración, hay esperanza, hay un camino en Dios que Amen. Puede hacer el trabajo. Hallelujah. 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 Don't give up on God. Y no te rindas en Dios. And so in verse 9. Versículo 9. For he spake and it was él dijo, what? I love it. Y fue hecho. He spoke and it was done. Porque él dijo y fue hecho. Amén. This is God. Este es Dios. Light be. Luce. Done. Heavens, se hizo. Earth, cielos, tierras. I mean, you know, you're taking nothing and making something out of it. Tú estás tomando algo, nada, y estás haciendo algo de ello. Only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Here's what we run into. Aquí es donde nosotros nos encontramos. This was the teaching back in the charismatical movement. Esto es lo que estaban enseñando en el movimiento carismático. I came through that movement. Yo pasé por ese movimiento. They told us, y nos dijeron a you nosotros, speak it, tú lo and it's hablas, going to come to pass. Y se va a hacer. Is that right? Eso es correcto. There's a vast difference in man speaking and God speaking. Hay una gran Amen. Diferencia en Dios hablando y el hombre hablando. Yo no he creado ningún cielo, ninguna tierra. Just because we speak it don't simplemente mean. Porque nosotros lo hablamos no significa. Jesus, you know, Jesus didn't even speak his own words. Tú sabes que Jesús no habló sus propias palabras. When Satan came after him, he said, cuando it is Satanás written. Vino tras de él, take él dijo, está escrito. It o sea, written, habla con el Padre. O sea, habla con el Padre. And then what happened? ¿Y entonces qué pasó? Jesus did something that very few people do. Jesús hizo algo que muy pocas personas hacen. He got a belly full of the devil. Se cansó del diablo. He said, get thee behind y él me, finalmente Satan. Dijo, ponte atrás de mí. When you get tired of the devil beating your eyeballs in, cuando tú te cansas de que el diablo te esté destruyendo tu casa, cuando tú te canses de que él está destruyendo tu salud, cuando tú te canses de que él está destruyendo todo lo que está en tu vida, y tú te cansas, entonces tú vas a decir ponte atrás de mí, estás debajo de mis pies, estás debajo de mis pies. You take your junk and you go to hell with it. Toma tu basura y regresate al infierno con ello. Devil go to hell?
Tú le has dicho al infierno, tú le has dicho al Satanás de que se vaya al infierno. Yo he tenido personas que dicen, no puedes hacer, pues ahí es donde va. Question. Pregunta. Can Satan repent? ¿Satanás se puede arrepentir? There's no place. No hay ningún lugar. Que el infierno fue creado para Satanás y ángeles. Un tercio de los ángeles cayeron con Satanás, con Lucifer. People say, well, why would a God? Entonces gente dice, ¿por qué este Dios de amor hiciera el diablo? God never made a devil. Dios nunca hizo un diablo. He made an angel of light. Él hizo un ángel de luz. Who became a devil? Que se volvió un diablo porque escogió. Our choices. Lo que nosotros escogemos. You know what? ¿Sabes qué? You live. Tú vives. And you die. Y tú te mueres. With the choices you make. Con las decisiones que now tú guess tomas. What? ¿Y sabes qué? Somebody. Alguien is going to suffer with you. Va a sufrir contigo. When you make the wrong choice. Si tú escoges o tomas la decisión incorrecta. Cuando yo tomo la decisión incorrecta. I just like you've made many choices that I wished I could go back and correct. Yo como tú he tomado muchas decisiones que yo quisiera poder regresar y corregir. You can't go back. No puedes regresar y corregirlo. But you know what? Pero ¿sabes qué? You can have a new beginning. Tú puedes tener today un nuevo principio. God, I'm asking you. Señor, yo te estoy pidiendo. God, I'm asking you. Señor, yo te estoy pidiendo. I've got to have a new beginning. Yo tengo que tener on un principio. The choices I made that hurt so many decisiones people que yo he tomado, hurt myself, que yo he lastimado. Please forgive me. Por favor, perdóname. Let me have a new beginning in you today. Déjame tener un nuevo principio. Can you say that with me? ¿Tú puedes decir eso conmigo? Déjame tener un nuevo principio a través de mí. Yo necesito un nuevo principio hoy, Dios. Yo necesito algunas cosas que tengo que olvidar. Yo quiero, Dios, que tú corrijas todo lo que yo hice mal. Corrígelo. Mídelo, corrígelo. Amen. Aleluya. I gotta believe. Yo tengo que creer. I gotta believe that God hears and answers prayer. Yo tengo que creer que Dios escucha y responde a la oración. If you don't ask, si tú no pides, si tú no pides, faith, si tú no pides en fe, entonces ¿cómo se va a hacer? I want you to go with me to Hebrews 11:3. Just yo two quiero more que verses, vayas conmigo a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebrews 11:3 is not right. 11:3. Matthew. Hebrews 11:3. I was over in Matthew. Hebreos. See, you're in the wrong book. 3. You can't find what you're looking for. Si te metes en el libro que no está correcto, pues no vas a encontrar lo que es, ¿no? Bianca used to call me up all the time. She doesn't do it much anymore. Bianca llamaba todo el tiempo y decía. She say, I got somebody here in the office. Tengo alguien en la oficina. And I'm ministering to him. Where's that scripture about someone? And I say, Bianca. Y yo decía, Bianca. I'm on the job. I don't yo have my trabajo, Bible. No tengo and I don't know right off. Y yo no sé she said, where is it? I said, it's in the Bible. Decía, if you look for it, pues, you're going to find it. Está en la Biblia. Si buscas ahí, lo vas a encontrar. Right? Have I and then I would way hang up and I would call Sister Judy. Y entonces yo colgaba y llamaba a la hermana Judy. Yeah, because now she came out here. Porque ella salió de. So now she got more information than I do. Side note, though. The side note is, I used to do it because I was drinking milk. Now I'm eating meat. Amen. Lo hacía porque estaba tomando leche. Ahora estoy comiendo carne. That is the progression. Esa es la progresión. Thank you for that testimony. Amen. Amen. Hallelujah. In fact, listen. De hecho, I've said this many times. I haven't said it in a while. He dicho esto muchas veces, no lo he dicho en largo tiempo. This is a meat church. Amen. Esta es una iglesia de carne. We don't serve milk here. Aquí nosotros no servimos leche. It is for people who want to. Es para la gente que quiere madurar y que quiere comer carne. They've been weaned off the breast. Ya no they están now tomando leche, sino que ahora mama, ya quieren lo daddy, sólido. Mamá, yo quiero leche. A mí yo quiero milk carne. Yo quiero carne, ya no quiero leche. Give me some pinto beans and mashed potatoes and cornbread. Quiere comer frijoles y puré I gotta have some food. Pan de lote. Throw a steak on the plate. Yo tengo que comer comida. I'm always asking Moses, I said, what are you cooking, you know? Le pregunté a Moisés, ¿qué es lo que estás cocinando? ¿Qué es lo que te gusta, mijo? Carne. Amen.
All right. So one more place I want to go. Listen, saints. If you don't get anything else today, get. Si no recibes please, nada más. Please get this verse. Por favor, it's found in 2 Corinthians. Se encuentra en Segunda de Corintios. 2 Corinthians. Go with me, please. Por favor, vaya conmigo. 2 Corinthians. Segunda de Corintios. Chapter 4. Capítulo 4. 2 Corinthians. You got to get this. Segunda de Corintios, capítulo 4. If you haven't got any other scripture, si tú no has recibido ninguna otra cosa, recibe esto. 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verse 6. Versículo 6. This is shouting ground for you and me. Esto es para que nosotros nos alegremos a ti y yo, tú y yo. Are we there? ¿Estamos ahí? 2 Corinthians. Segunda de Corintios. Chapter 4. Capítulo 4, versículo 6. And God, porque Dios, who commanded the light to shine out of darkness, que de las tinieblas resplandeciese la luz, shined in our hearts, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Gloria a ti. Nosotros estamos perdidos, estábamos perdidos. La Biblia usa el término perdido. In the darkness. Perdidos en la oscuridad. But God sent the light. Pero Dios mandó la luz. This is the way, walk in it. Este es el camino, camina en él. Come to the light. Ven a la luz. Hallelujah. You know, even the bugs, a little bitty bugs. Hasta las los animalitos, they las, got enough sense to go to the light. Los insectos tienen suficiente conocimiento que van a la luz. So we as grown humanoids, we ought to have enough sense. Entonces to go nosotros to the los light. Seres Amen. Humanos deberíamos de tener suficiente Come lógica para ir a la luz. Ven a la luz. What's in the light? Está en la luz. Jesus said, I'm light of the world. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. He's the light of the world. Él es la luz del mundo. He shines in a dark place. Él resplandece en un lugar oscuro. I have a friend. Tengo un amigo que he's in his late 80s now. Él está en sus ochentas. And he'll say, y él dice, I don't love Jesus as much as you do. Yo no amo a Jesús como tú le amas. He said, I know my heart's black. Y él dice, yo sé que mi corazón está negro. And I think it don't always have to be dark. Y yo black. Pienso, no siempre tiene be, que estar oscuro. It can be washed, puede ser lavado. Scarlet. Ser limpio. It can be washed, puede ser lavado. White as wool. Y ser blanco Amen. Como el white as snow. Blanco como nieve. Let me take just about 60 seconds and share. When you said snow, cuando tú dijiste nieve, déjame tomar 60 segundos. A lady that used to come to our congregation the first time we ministered. Una mujer que venía a nuestra congregación la primera vez. She said, I had a dream. Dijo, yo tuve un sueño. You already know it, right? Tú ya lo conoces, ¿no? This is awesome. Esto es maravilloso. She said, I had a dream. Dijo, yo tuve un sueño. She was in a place and there was snow, beautiful white snow. It was just piled up so high. Dice, beautiful white había snow. Nieve blanca, wind blanca, blanca, y estaba por todos lados. And she said, I looked again. Dice, yo vi otra vez. And there was blood. Y había sangre. In different spots, all in that beautiful white snow. En diferentes lugares, en toda esa nieve bella. She said, I cried out in that dream and said, God, what's wrong here? Y entonces, one moment it was beautiful white, now it's ese got sueño, dice, ¿qué está de mal aquí? En un momento era todo blanco, bello, y ahora tiene manchas de sangre. He said, that's not my blood. Y él dijo, ese no es mi that's sangre. Yours. Esa es la tuya. That's the sin of your blood. Ese es el pecado de tu sangre. That has polluted que ha contaminado my righteousness, mi justicia, my purity, mi pureza, my holiness. Mi santidad. She said, oh God, I'm so sorry. Y ella dijo, I'm Dios, so sorry perdóname. I messed your snow up. Your beautiful discúlpame, snow. Perdóname de que yo he I'm so sorry. Contaminado la sangre blanca. How can, I mean, la can nieve be blanca. Corrected? How ¿cómo can puede I correct ser corregido? What I messed up? ¿Cómo es que se puede corregir lo que yo he hecho mal? Said, He spoke to her and said, dice que le habló y le dijo, oh, there's only one thing. Hay solamente una cosa. And that's my blood. Y esa es mi sangre. Because it doesn't stain. Porque mi sangre no mancha. It purifies. Sino que purifica. It makes it clean and whole. Lo hace again. Limpio y santo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Though my sins be as scarlet. Aunque mis pecados sean rojos. Can I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? You ever shed a tear over your sins? Tú has derramado lágrimas sobre tu pecado. Well, God, I did this, and I'm nada sorry. Más dices, ay, Señor, yo hice esto.
y voy a seguir caminando. Has ever broken your heart? Nunca ha quebrado tu corazón. Has your sin tu pecado ever broken your heart? Ha quebrado tu corazón. Say, God, it hurts. Duele. It still hurts. Todavía know duele. What we did against him. Sin's not against mom and daddy. El pecado no es contra mamá y papá. Sin's not against the church. El pecado no es contra Sin's la iglesia. Not against society. El pecado no es contra la sociedad. Sin is against God. El pecado es contra Dios. What can wash away my sin? ¿Qué puede lavar mi pecado? Nothing. Nada. Nada. Not Nothing. One thing. Ni una sola cosa. Except. Excepto. The precious. La sangre blood preciosa of Jesus. De Jesús. Amén. Hallelujah. Hallelujah. He's not